Estamos en esta oportunidad con tres vecinas, somos muchos, hemos juntado muchísimas firmas, pero bueno, la verdad es que por una cuestión lógica de no venir todos juntos, vinimos, seleccioné tres personas, las que me pudieron acompañar y la próxima vez vendrán otras personas. Ya nos han entregado el número de expediente, acá es el B, letra B, número 26, entró hoy, hemos presentado el reclamo con el petitorio y todas las firmas, bueno, esto es copia porque yo me quedé con copia de todo, ¿sí? Son todas las firmas que hemos podido juntar. La verdad es que podríamos haber juntado muchas más, pero yo tenía urgencia en entregar el petitorio. Bueno, y acá hay algunas de las denuncias, ¿no?, que hemos hecho las personas damnificadas de robos. Quiero ver, primero, recordar el hecho de cuáles son esas denuncias y cuál es lo que ha sucedido en el cementerio, y también si tenés un número aproximado de la cantidad de firmas. Sí, el número, lo estuve contando, son 267 firmas al momento de la entrega. ¿Por qué no sumamos más? Porque en realidad yo tenía urgencia en entregar el reclamo, porque si no siguen ocurriendo robos. No quiere decir que acá cortamos con la suma de las firmas. No, vamos a continuar firmando, ¿sí? Vamos a continuar llevando planillas a diferentes lugares, que bueno, ya después informaremos cuáles serán. Y bueno, se puede seguir sumando la gente, porque al tener un número de expediente podemos seguir incluyendo diferentes firmas o diferentes pruebas documentales, como fotos o lo que sea. El pedido principal es por más seguridad en el cementerio. Sí, pedimos el robo. Evitar los robos, claro. No, sí. Mire, en la calle Arenales, yo voy muy asiduamente porque están mis padres ahí, robo, yo los conté, faltan 191 floreros y placas, principalmente floreros. Eso tienen que saberlo. Y después el desastre, el abandono total. Se ven los féretros, están los mármoles rotos. Eso es contaminante para la salud también de la población. Por eso yo le hice una carta al señor intendente. Puede ser que esta vez se ocupe. Sí, en realidad bueno, esperemos que esta vez se ocupe. Sí, en realidad nosotros vamos a pedir, acá pedimos en este petitorio, seguridad, no dos policías, más, ¿sí? Y que realmente cumplan el horario de que les corresponde supervisar. Porque yo me he dedicado a ir sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y no hay ni un patrullero afuera y tampoco hay policía adentro. Entonces, lo que pedimos es policía, seguridad o quien disponga el intendente. Después pedimos también cámaras de seguridad, que sería lo ideal, pero bueno, podemos empezar con los efectivos de seguridad. Y aparte también pedimos iluminación en el turno de la noche. Algo importante de destacar es que lo que nosotros estamos pidiendo es que la seguridad sean los tres turnos y que la gente que esté cumpliendo ese rol camine el cementerio, porque de nada nos sirve que se queden en un costadito o que se queden en la oficina, ¿sí?, cuando en realidad no sabemos lo que está pasando en el resto del cementerio. Así que bueno, puntualmente son un número generoso de efectivos lo que pedimos, y también pedimos que caminen el cementerio. ¿Objetivo de ustedes dialogar con el intendente en algún momento que los reciba? Sí, ojalá. Ojalá prospere. Ojalá, porque somos muchísimos los que estamos interesados en poder acompañar. Nosotros no estamos en contra del intendente. Lo que queremos es acompañar el trabajo del intendente y de las autoridades para poder terminar con este tema. No puede haber más robos en el cementerio. Tienen que terminar definitivamente.